Nacho y Sofía. Historias que no sabías. Animales en apuros. Historia de la medicina veterinaria en Colombia. Y el gato que está triste y azul. ¿Aló? ¿Qué? ¿Sofía? ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! ¡Ya voy! ¡Ay, Sofía! ¿Qué te pasó? Nada grave, Pacho. Solo te recomiendo que no vueles cerca de edificios con ventanas que parecen espejos. ¡Auch! ¡Ay, pobre Sofía! ¿Y si te han cuidado bien? Por supuesto. No es por ser chicanera, pero me atendieron en la segunda escuela veterinaria más antigua de Sudamérica. ¿En serio? Cuéntame más, cuéntame más. Bueno, si no estás tan enfermita. Tranquilo, Pacho, que estoy aporreada, pero jamás derrotada. Durante la época de la conquista, los españoles trajeron a América varios animales que no existían acá, como los caballos, los perros, los cerdos y las vacas. Así se formaron los primeros rebaños de ganado que se multiplicaron y distribuyeron por todo el país. Hacia 1884, en un país que hasta ahora comenzaba a construirse, la ganadería se destacó por ser el motor de la economía. Sin embargo, los ganaderos no cuidaban muy bien de los animales y comprometían también la salud de los humanos. ¿Y los veterinarios? ¿Dónde estaban los veterinarios? Quizás estaban jugando con perritos. Los perritos distraen mucho a los humanos. No, Pacho, no había suficientes veterinarios. ¿Y entonces qué hicieron? En 1885, el gobierno impulsó la creación de la Escuela Nacional de Veterinaria en Bogotá. ¿Y de dónde sacaron a los profesores? Pues la encomendaron al embajador de Colombia en Francia, que buscaron médico para vincularlo como profesor. Yo soy José Jerónimo Triana, soy botánico y actualmente ejerzo como embajador de Colombia en Francia. Buenos días. Buenos días, bienvenido a la Escuela Veterinaria de Lyon, la más importante de todo el mundo. Estoy buscando a un veterinario que me recomendaron para que sea profesor en Colombia. Lo mejor es que hable con el señor Luis Pasteur. Él le puede ayudar. Buenos días, soy Luis Pasteur. Me interesa su propuesta, pero estoy muy ocupado inventando la vacuna contra la rabia. Sin embargo, mi mejor estudiante es veterinario y puede ayudarle. Soy Claude Darcy y puedo ayudarlo. Mi vocación viene en la sangre que corre en mis venas porque varios de mis familiares estudiaron veterinaria. Además, me preparé con mucho empeño para ingresar a la escuela veterinaria en Lyon. Es más, ocupé el primer puesto en el concurso de admisión. El doctor Vericel llegó a Bogotá en 1884. Después de una travesía por el río Magdalena y un difícil viaje a lomo de mula por los caminos de Honda. ¿Y qué trajo? ¿Sí trajo algo? ¿Quizás trajo papas a la francesa? ¿Quizás croissant? Trajo con él uno de los primeros microscopios que entraron al país. ¿Y cuándo comenzó a enseñar medicina veterinaria? En febrero de 1885, el doctor Vericel fundó la primera escuela de veterinaria en el país, en la Universidad Nacional de Colombia. Y desde ese día, todos los animalitos son más felices. Vericel no solo se dedicó a enseñar, también realizó investigaciones junto a sus alumnos que generaron las primeras vacunas del país. Además, fue gestor de disciplinas como la bacteriología y la inmunología, que no eran tan frecuentemente practicadas en Colombia.
el trabajo del doctor Vericel ayudó a mejorar la vida de los animales en el país. ¿Y qué pasó con la universidad? Sus alumnos también hicieron grandes aportes a la medicina veterinaria y también a la humana. Soy el veterinario Federico Lleras Acosta y fui alumno del doctor Vericel. Me convertí en pionero de la bacteriología y la inmunología en el país y fundé el primer laboratorio clínico en Bogotá. Soy el veterinario Jorge Lleras Parra. También fui discípulo del doctor Vericel y fundé el parque de vacunación. Además, estuve frente a la producción de la vacuna contra la viruela por más de 40 años. ¡Wow! Eso quiere decir que los humanos y los animales estamos más relacionados de lo que se cree. ¿Y si los humanos pueden curar animales y los veterinarios pueden crear vacunas para los humanos? Entonces, ¿por qué no...? ¡Nada bien! ¿Usted qué opina, doctora Sofía? La encuentro muy estresada. Para salvarse, lo único que puede hacer es irse para su casa y jugar con su gatito. Doctor, pero no tengo gatito, tengo perrito. Hay que apuntar. ¿Qué? ¡Hola, perritos! ¡Perritos bravos! ¡Vamos! Hay que aplicarle las ganas. ¡Podemos ir juntos a molestar a los perros! ¡Escena 1! ¡Toma 1! ¿Y el avión qué va a pasar? ¿Suena o no?